¿Qué hubo, mi gente? Contestaremos algunas de las preguntas que nos hicieron a través de las historias de Instagram. Yo vendía cassettes afuera de una marisquería que se llama Mariscos El Paisa. Brenda llegó a pedirme un cassette y le dije, llévatelos todos. Creo que tendría un poco más de paciencia y sería un poco menos impulsivo y pensaría más antes de actuar. Ahorita acabo de grabar dos temas esta semana. No tengo pensado dedicarme de lleno a la música mía propia, pero sí en grabar canciones de vez en cuando que quedaron por ahí. De lastimar a mi mujer y no poder curar las heridas que he causado. Creo que es una de las cosas con las que más batallo en mi vida. Vuelven a salir en Netflix a finales de enero en inglés, digo, con subtítulos en inglés, para que los gabachos también conozcan a mi hermana. Le pregunté hoy y dice que no, pero encontraremos la manera de hacerlo, se los aseguro. Nomás denos chancita. Thank you por la pregunta. Creo que el mayor logro en la vida lo tiene uno bajo su techo. No es música, no es dinero, no es carrera. Es su matrimonio y sus hijos. That's mine. Prefiero un video o un demo para escucharlo con calma. Y para serte sincero, si creo que la persona no canta tan chido, no nomás le voy a decir así. Entonces, el 14 de febrero lanzamos un tema nuevo de ella. Esperemos les encante. Empezará la promoción a finales de enero. He perdido 35 libras desde marzo. Y el compa Renés 1006 dice, Dúo Peloteros 2020, vamos a grabar el pelotero, uno de mis sobrinos y yo en los próximos meses. Pues creo que hay suficiente información ahí para que lo puedas leer. Alma Patricia Jiménez, ¿cuántos años tienes? Cui, tiene 13. ¿Te gusta la música de reggaetón? No. Es Pedro, Gustavo, Jenny, Lupe, yo y luego mi hermanita Rosy. Soy el penúltimo, el más joven de los varones. Creo que bien, gracias a Dios, hablo por mis hijos y mi esposa. Hemos crecido bastante, hemos aprendido uno del otro. Hemos aprendido a ser pacientes y querernos más. Gracias por la pregunta, es una pregunta muy seria. Me gusta estar con mis hijos y con mi mujer en casa y hacer ejercicio. Y más en la pandemia, no hay nada que podamos hacer. That's a hickey time. Gracias, Cristina Fashion Boutique, por las bendiciones. Marcela, Maneg, saludos para ti y saludos a Lourdes Arabia.